Buenas noches, Abrim, Shalom, bienvenidos. Hola, Eish, el tiempo sin verte. Ok. ¿Dónde está nuestra clase? No la encuentro. Cañonazos. Perfecto. Deme 15 segunditos a ver y mientras sube la clase, ya vengo. Llevo 2 horas dando clase, necesito hacer un break. Ya vuelvo en un minuto. Mientras tanto, pónganse cómodos y ya seguimos. Ok, Javerín. Bueno, me disculparán, pero comeré mi comida mientras doy la clase, porque ya llevo con esta en mi tercera hora de clase hoy y hace hambre. Un segundito. Perdón. Baruja estaba de nadie, lo de no me dejaba Lambor, mi nombre es no. Ok. Se dañó la grabadora. Ups. Bueno, en fin. Sin grabadora tocará. Bienvenidos a Verima, nuestra clase de Talmud en www.kolturseharat.com. Hoy con nuestro sexto cañonazo talmúdico, Berajot 27b a 28a, el cual trataré de terminar hoy, Javerín, porque, como algunos de ustedes saben, estoy a punto de convertirme en padre por segunda vez. Y esto generará una o 2 semanas donde no habrá clase de ningún tipo en kolturseharat.com. Entonces, mientras tanto, quiero dejar los temas bien terminaditos. Este cañonazo va a hablar de la deposición de Rabán Gamliel,
Entonces, antes de comenzar, vale la pena presentar quiénes son los involucrados. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de el año más o menos, el año 100. El año 100 antes de la era, después de la era común, justo después de la destrucción del templo, y estamos hablando de Rabán Gamliel. Rabán Gamliel es descendiente de Hillel, y por lo tanto es no solo un rabino, sino que es el nasi. Nasi es lo que se llama en hebreo al etnarca. El etnarca era una persona judía que en el aparato colonial romano era responsable bajo las autoridades romanas. Entonces Rabán Gamliel tenía un rol rabínico, un rol religioso y a la vez un rol político. ¿Ok? Durante mucho tiempo, la labor de Nasi estuvo en la familia de Hillel. Y había una intersección entre el poder religioso y el poder político. Pero como vamos a leer en la suguía de hoy, hubo momentos donde este balance no fue necesariamente agradable. La otra persona involucrada es Rabbi Yehoshua ben Hanania. Ya Rabbi Yehoshua, para aquellas personas que han estudiado Mishnah conmigo, debe ser una figura familiar. Rabbi Yehoshua con Rabbi Eliezer era las dos luminarias rabínicas más importantes de esta generación. También con Rabban Gamliel, discípulos directos de Rabban Yohanan Ben Zakkai, es decir, de el rabino más importante de la generación de la destrucción del templo. Y como ya habíamos dicho en algunas ocasiones, Rabbi Yehoshua era un herrero. Era una persona de orígenes humildes, a diferencia de Rabbi Eliezer o de Rabban Gamliel, que eran aristócratas, eran personas de dinero. Y por lo tanto, Rabbi Yehoshua siempre en su alajá manifestaba una actitud un poco mucho más flexible para aquellas personas que no tenían todo el pedigrí o todo el tiempo o todo el dinero del mundo para observar el judaísmo. La otra persona involucrada es Rabbi Akiva, discípulo de Rabbi Yehoshua, y Rabbi Elazar ben Azaria, que ya vamos a ver en la suguía quién es y cuál es su labor en esto. Antes de comenzar, ¿hay preguntas? No, este material no lo alcancé a subir a la página, entonces no pude poner un link. Estos días hemos estado a las carreras. ¿Hay alguna pregunta?
Okay. Rabanán. Enseñaron nuestros rabinos. Eso quiere decir que todo esto es una larguísima baraita. Esto es una larguísima baraita, es decir, es un texto de los rabinos de la época de la Mishnah. Tanor Rabanán. Enseñaron nuestros rabinos. Maase. Una anécdota. Érase una vez Betalmid Ehad, de un estudiante, un discípulo. Shebalif Ney Rabbi Yehoshua, que vino frente a Rabbi Yehoshua Ben Hanania. Amarlo. Y le pregunta, ¿Tefilat Arvit, Reshut o Jehová? La tefilá de Arvit, decir la Amidá en la noche, ¿es una obligación o es opcional? Esa es la pregunta del discípulo. ¿Ok? Amarle, Rabbi Yehoshua le contesta, Reshut. Decir Arvit en la noche es opcional. Es opcional. Ahora, Javerín, esta opinión es consistente con la actitud de Rabí Joshua, por lo que sabemos de él. ¿Por qué no? El abogado de los pobres aquí, ¿no es mejor que diga que rezar esto es opcional? ¿A decir que es obligatorio? Los pobres pobres llegan a la casa muertos de cansancio y les toca encima decir Arvit. Eduardo aquí tiene toda la razón. Rabbi Joshua aquí está diciendo esto perfectamente consistente con su aproximación popular a la halajá. No populista, sino popular. Es teniendo en cuenta las necesidades de los pobres. ¿Ok? Gamliel, el mismo estudiante, va frente a Rabán Gamliel y le pregunta. La misma pregunta, Tefilat Arvit Reshut HaJová. ¿La oración de Arvit es obligatoria o es opcional? Y adivinen qué responde el aristócrata Rabán Gamliel. Jová es obligatoria. ¿Ok? Ahora, lo que hizo este Talmid es algo profundamente problemático. Javerín, una de las cosas que nos dice Pirkei Avot es hacer lejá rab. Hazte para ti de un rabino. Es decir, elige un rabino y síguelo. ¿Ok? Esto de ir y preguntarle a un rabino y luego ir a preguntarle a otro rabino a ver qué me dice, no es una buena práctica. Y lleva a muchos problemas sociales, halájicos, como vamos a ver a continuación. Y este Talmid es aún más problemático. ¿Por qué? Amarle, porque no contento con buscar una segunda opinión, le dice a Rabán Gamliel, su amar y reshut. Ah, pero Rabbi Joshua me dijo que era opcional. Entonces está creando disputas, disensión entre los rabinos. Amarle, Rabban Gamliel le dice. Hamten, H.I. Kansuba Aleitri Sinle Beta Midrash. Espérese a que lleguen los héroes, ¿cierto? Es decir, los grandes rabinos a la casa de estudio,
כשנכנסו בעלי תריסים, עמד השואל ושאל. Cuando llegaron todos los grandes rabinos de la generación, la persona encargada de hacer públicamente las preguntas hace la siguiente pregunta. Tefilat Arvit Reshut Jehová. ¿La oración de Arvit es obligatoria o es opcional? Y Rabban Gamliel responde, Jehová, es obligatoria. Amar la Hem Rabban Gamliel la Jajamín. Pregunta Rabban Gamliel a los sabios. Klum yesh adam shecholek badabar ze. ¿Hay alguien que se oponga a esta decisión? Y dijo Rabbi Joshua, no hay nadie que se oponga. Pregunta, ¿por qué creen que Rabbi Joshua está mintiendo aquí? Exacto. Porque tal vez, o sea, hasta que esta pregunta es llevada al consenso del Sanedrín, entonces cada rabino pues tiene su opinión personal, ¿cierto? Pero ahora que esta pregunta está siendo formulada de manera formal en el Sanedrín, ¿cierto? Ya cuando se llega a una decisión, esa va a ser la ley. Y de nuevo, Rabbi Joshua puede tener su propia opinión, pero pues si el Sanedrín va a decir por mayoría que esa es la ley, pues Rabbi Joshua puede tener toda la opinión personal que quiera, pero es la ley. ¿Ok? Entonces, eso yo creo que es la opinión de por qué Rabbi Joshua aquí dice que no tiene una objeción. ¿Ok? Amarle, le dice Rabban Gamliel a Rabbi Joshua, Dejalo mishmeja amru li reshut, pero a mí me dijeron en tu nombre que tú habías dicho que era opcional. Rabbi Joshua no responde, continúa Rabban Gamliel, Yehoshua, amod al ragleja veyaidu beja. Yehoshua, ponte de pie, y ahora voy a traer testigos en contra tuya. ¿Ok? Amad Rabbi Joshua Raglav Amad. Rabbi Joshua se pone de pie y dice, Ilmale Anihai Behumet Yehol Hajai Leachishetame. Si yo estuviera vivo, Y este testigo estuviera muerto, ¿puede el vivo contradecir al muerto? Ahora que ambos estamos vivos, ¿cierto? Es decir, que el talmide este que hizo la pregunta está ahí presente. ¿Voy a poder negarlo? O sea, es mi palabra contra la de él. ¿Qué pasó a continuación? Hayar Rabban Gamliel Yosef Bedoresh. Rabban Gamliel siguió con la agenda. Ve Rabbi Joshua Med al Raglav.
Y Rabí Josué seguía de pie, o sea, no lo dejó sentar, lo cual es irrespetuoso. ¿Qué pasa? Acherranenu Kolaam, toda la asamblea, todo el Sanedrín se puso furioso y le dijeron a Hutzpit el Meturgemán. Hutzpit el Meturgemán era el micrófono de Rabban Gamliel. Era una persona que repetía todo lo que se decía en voz alta para que todo el mundo oyera. Amor, le dijeron pare. Y pararon. Es decir, paren el Sanedrín. Hambre. Y toda la gente dijo. ¿Hasta cuándo va Rabban Gamliel a insultar a Rabí Joshua? Berrosh Hashaná Ishtekad. Lo insultó en Rosh Hashaná. A lo que se está refiriendo aquí es a un tema que aparece en la Mishnah en la Mishnah de Rosh Hashaná para aquellas personas que la estudiaron conmigo. Creo que el único que está aquí es Eichel de esas épocas. Hay una anécdota bien larga en el tercer capítulo de Mishnah Rosh Hashaná, donde Rabban Gamliel y Rabí Joshua tienen un desacuerdo sobre cuándo va a caer Rosh Hashaná. Y Rabban Gamliel obliga a Rabí Joshua a aparecerse frente a él en el día en que caería Yom Kippur, de acuerdo al cálculo de Rabí Joshua, con su bastón y con su cartera. Es decir, Rabban Gamliel obligó a Rabí Joshua a violar su cálculo de Yom Kippur. Zaire y Bebejorot, Bemaase de Rabbi Tzadok Zaire. Y se traen otros dos temas donde Rabban Gamliel públicamente había humillado a Rabbi Joshua. Hachanami Tzaire, en este caso también lo va a humillar. Ta Benavrei. Vamos a buscar un nuevo Rosh Yeshiva. Vamos a buscar una nueva cabeza del Sanedrín. Rabban Gamliel no tiene el carácter moral para dirigir el Sanedrín. Preguntas. Ahora, para todos ustedes que se las pasan y se las pasan pegados en Jabad y en Eish Latino, en estas páginas donde, según estas páginas, los rabinos no matan una mosca y todos son ejemplos de probidad y de... Aquí tenemos un ejemplo claro donde los rabinos muestran su humanidad. ¿Ok? Una de las cosas hermosas, yo creo, de la tradición judía es que no se comió este cuento heroico de Grecia. En la literatura griega no hay cosas muy valiosas, pero ciertamente las biografías, más bien las hagiografías, acaban leyendo como vida de los santos, ¿cierto? Y este Rebe inventó la vacuna contra la malaria y etcétera. Hay que tomarse esto con pizca de sal. Una de las cosas lindas de la tradición judía es que
Es que nos muestra a nuestros patriarcas como seres humanos. Abraham comete errores, Sara comete errores, Isaac comete errores. Son seres humanos, no son héroes, no son supermanes, más allá, cierto, de la capacidad humana. Por eso es que son buenos ejemplos. Igualmente los rabinos del Talmud. Los rabinos cometen errores. Aquí tenemos un tema de orgullo. Un tema de orgullo. Ahora, ¿de dónde provenía este orgullo? No sabemos. Posiblemente, esto es simplemente yo infiriendo, Rabán Gamliel es de noble cuna, ¿cierto? Es un aristócrata. Es una de las personas más importantes. Su bisabuelo es Gilel. Es una persona que ha crecido pues entre sábanas de seda, con toda la autoridad política, toda la autoridad religiosa, y tenemos a este tipo, Rabí Joshua, que es un herrero de medio, de la gleba insurrecta, del vulgo despeinado, y súbitamente es una persona que lo iguala en Torah. Entonces, como buen ser humano, a veces Rabán Gamliel no pudo controlar a veces esos instintos y trataba mal a Rabí Joshua. Esta es mi hipótesis. Esta es mi hipótesis. O sea, el Talmud ciertamente no dice por qué Rabí Joshua y Rabán Gamliel tenían una mala relación. Pero ya vamos a ver que hay el mismo Talmud trae cuestiones de noble cuna, de dinero, de... Ahora, ¿eso significa que Rabán Gamliel era un pecador abyecto del cual nos debemos alejar? No. Todos, Javerim, somos seres humanos. Una persona, a pesar de estar llena de Torah, eso no garantiza que sea perfecta. No hay perfección, no hay seres humanos infalibles, a pesar de que tengan toda la Torah del mundo. Ni siquiera uno de los más grandes, Tanaim, estaba libre de ser humano. ¿Ok? Entonces viene la pregunta. Man no kim le. ¿A quién vamos a poner en su lugar? Nok mei le Rabí Joshua. Pongamos a Rabí Joshua como Rosh Yeshiva y que lo consideren es una prueba fehaciente del espíritu democrático de los rabinos. ¿Cierto? Rabí Joshua no era... no era una persona de noble cuna, no era una... Pero lo consideran. ¿Por qué no lo ponen? Baal Ma'asehu. ¿Por qué? Porque es parte de él. Él es una de las partes en el conflicto. A pesar de que los rabinos rechazan la reacción de Rabán Gamliel, rechazan la reacción de Rabán Gamliel, tampoco van a tomar partido. O sea, se dan cuenta que Rabán Gamliel, hasta que no se disculpe, no está en capacidad de liderar, pero tampoco van a poner a Rabí Joshua, porque entonces estarían tomando partido por uno de sus colegas. Nuk mei le Rabí Akiva. Bueno, pongamos a Rabí Akiva. Pongamos a Rabí Akiva. Dilma anishlei de leitlei zehut avot. Y esto se lee, el Rashi lo lee como Rabí Akiva. Bueno, pongamos a Rabí Akiva. No podemos poner a Rabí Akiva porque él es susceptible de ser maldecido. O aquí simplemente lo pondría como es susceptible. ¿Por qué? Porque no tienes de Jutabot, porque no tiene mérito ancestral. Que no tiene mérito ancestral.
¿Qué significa esto, Javerín? ¿De dónde venía Rabí Akiva? Rabí Akiva era hijo de converso. Hijo de converso. Yosef, el papá de Akiva, era converso. Entonces, la explicación de Rashi, ciertamente creía que creía en las maldiciones, ¿cierto? Entonces, como Rabí Akiva es hijo de conversos, tal vez no tenga la protección ancestral. Es un tema bastante para nosotros difícil de entender. Yo leería esta frase más bien como la posición del converso, especialmente en cuestiones legales, es siempre tenue. Hay una disputa en el Talmud de si un converso puede en efecto ser juez. Converso puede juzgar a otro judío. No porque diga que un converso no puede ser imparcial, sino porque siempre entonces va a existir un argumento social que puede hacer la persona que pierda. Ok, de decir, ah, es que ese converso tal por cual es porque no es judío, entonces afectaría la integridad del sistema legal. O sea, un converso puede ser igualmente imparcial y puede ser igualmente sabio, pero en la halajá se determina que el caso de los conversos como Dayanim es complicado. Y ahí tienes toda la razón. No Shamay, Shemaya y Aftalión, dice la tradición, eran conversos. Este es uno de los textos que hacen con los que esta halajá tiene que lidiar, pero en el fondo la decisión es que un converso solo puede juzgar a otro converso, un converso no puede juzgar dinei mamonot y ciertamente no dinei nefashot, es decir, ni leyes económicas, ni leyes, ni penas capitales para otro judío. ¿Ok? No, y no es que le achaquen falta de inmersión, es porque la gente, porque los hace vulnerables. Un juez no puede ser personalmente vulnerable. Miren justamente lo que acaba de pasar ahorita con el general Petraeus, acá en Estados Unidos. El general Petraeus estaba teniendo un romance con su biógrafo. Él es el director de la CIA. Esta es la biógrafa oficial de la CIA. Esta no es la espía que me amó, ni de Rusia por amor. No, esta es una persona que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos y que seguramente como biógrafa de la CIA tiene un nivel de tiene acceso a secretos de alto nivel. O sea, aquí no estamos hablando de que el general Petraeus vaya a quedar o sea, que le haya pasado secretos de Estado que no debía a su amante. Pero, ¿cuál es el problema de tener una persona en posición de poder que sea moralmente débil? ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual, en mi opinión, los conversos acaban teniendo esta restricción legal. Y es porque si no, el sistema legal
Siempre la gente diría, ay, no, pero es que este converso verdaderamente no sabe o no conoce. Entonces, para que los decretos sean inapelables, ¿cierto? Y haya justicia, es decir, que la decisión de la corte sea final y definitiva, entonces buscamos jueces lo menos jueces lo menos cuestionables posibles. Dice la Gemara, Hashtiyeh imo Israel, hasta que sea hijo de una madre judía. ¿Ok? No sabemos, pero aquí, o sea, aquí va, Yehoshua es pobre. Aquí va, es descendiente de conversos. Entonces aquí tenemos, ciertamente, es una posición desventajosa para manejar la yeshiva. Y miren a quién acaban escogiendo y miren las razones que se aducen. Ahora, Javerín, recordemos una cosa. ¿El Sanedrín era qué? Era democracia directa. Es decir, el voto del Rosh Yeshiva no tenía más peso que el voto de cualquiera de los miembros del Sanedrín. Valía igual un voto. La figura del Rosh Yeshiva era más bien organizacional. Esta era la persona que. Esta era la persona que proponía leyes, que manejaba la discusión, pero al final del día tenía un solo voto. ¿Ok? No era que Rabí Akiva y Rabí Joshua, el uno porque era pobre y el otro porque era hijo de conversos, no tuvieran ni voz ni voto, sino que como presidentes del Sanedrín, tenían falencias. Ela nukmei Rabí Elazar ben Azaria. No, mejor elijamos a Rabí Elazar ben Azaria. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a elegir? De Jujaján, porque es inteligente, es sabio. De Juashir, y es rico. De Juasiril Ezra, y es nieto de Ezra el profeta, de Ezra el escriba. Entonces Rabí Elazar ben Azaria tiene tres características que también posee Rabán Gamliel. Uno, es inteligente. Dos, es rico. Tres, es de intachable pedigrí. ¿Ok? Rabán Gamliel desciende de Gilel y por lo mismo desciende del rey David. Rabí Elazar ben Azaria desciende de Ezra el profeta, lo cual también es un pedigrí bastante notable. ¿Ok? Y aquí es donde estas tres cosas son importantes. Jujaján es inteligente. ¿Por qué es importante que el presidente del Sanedrín sea inteligente? De Imak Sheile, de que si le hacen una objeción, me parece que sea capaz de responderla. De Huashir, ¿por qué es importante que sea rico? De Iitlei le Peluje y le Vei Keisar. Si es necesario que nos vaya a representar a la casa del César, Afu Azal Befalah, él mismo pueda ir y presentarse ante el César. Por eso es importante que el presidente del Sanedrín sea rico. ¿Cierto? Si es una labor también política, pues puede que Rabí Joshua sea un gran rabino y muy inteligente y muy conocedor, pero
la capacidad política de un herrero no es exactamente la misma de una persona que maneja dinero. Vehu a Siril Ezra, que es de décima generación descendiente de Ezra. De Itle Zehutabot, tiene mérito ancestral. Velo Maxi Anishle. Y no es posible apabullarlo. No es posible no es posible insultarlo, no es posible coercionarlo con cuestiones de pedigrí, con cuestiones de descendencia. Y mi descendencia es más importante que la tuya. Ok. Preguntas. No se sabe cómo sería una elección de este tipo. Supongo que por meritocracia. Pero es difícil saberlo. Sehutabot, ¿cierto? El mérito ancestral aparece en varias partes de la Torah, donde Dios le dice al pueblo de Israel que no es por sus propias acciones, sino por el gran amor que le tuve a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cierto? Es una de estas ideas que especialmente al principio de la Torá tienen muchísima relevancia y que justamente a través del desarrollo histórico del pueblo judío, lo que tratamos de hacer es de alejarnos de ellas. Hay varios momentos, por ejemplo, en Deuteronomio. Ish vegeto yamut. Cada persona muere y vive de acuerdo a sus pecados y a sus méritos. El profeta Ezequiel, capítulo 18 del profeta Ezequiel, es tal vez uno de los textos más importantes y más revolucionarios dentro de la Torá. ¿Por qué? Porque es el texto que de manera inequívoca y clara muestra que ya esta idea de Sehutavot no era absolutamente convincente y que estábamos pasando a un sistema de responsabilidad personal que eventualmente, en mi opinión, hoy es el que se impone. Hoy en día, si ustedes van y miran el Rambam, van y miran Hilchot Teshuvah, van a ver que la teología oficial, entre comillas, del pueblo judío, insiste en que cada persona nace absolutamente perfecta y que sus méritos y sus deméritos son fruto exclusivo de sus acciones. Pero eso no es lo que dice, por ejemplo, el libro del Éxodo. El libro del Éxodo dice de manera explícita que Dios castiga las transgresiones hasta la tercera y la cuarta generación. Y ciertamente dentro de la Kabbalah existe este concepto de Sehut Avot. ¿Ok? Ciertamente dentro de la Kabbalah existe este concepto de Sehut Avot, de que de cierto modo las acciones de los padres se le abonan a los hijos. El judaísmo javerín, pésele a quien le pese, contiene opiniones diversas. ¿Ok? A pesar de que sea un concepto que a nosotros no nos guste, y sea un concepto que a nosotros no nos gusta principalmente porque la Torah misma en otros lados
insiste en un concepto de responsabilidad personal, el concepto de Zehut Avot tiene un precedente claro en la Torah, tiene un precedente claro en la literatura rabínica y tiene un precedente claro en la literatura mística del pueblo judío, al igual que el concepto de responsabilidad personal, que comienza en Deuteronomio, pasa por Ezequiel, pasa por los rabinos del Talmud, y yo creo que encuentra su abogado más radical y más definido en el Rambam y toda la filosofía que se desprende de la filosofía de las mitzvot del Rambam. Ahora, mucha gente eso le hace un ocho en la cabeza porque piensan que el judaísmo debe ser absolutamente consistente porque es la verdad con B mayúscula y la verdad. El judaísmo jaberim es histórico. Hay ideas que cambian. Como ya les he dicho en varias ocasiones hace 10 años, que hace 10 siglos, la mayoría del pueblo judío pensaba que Dios tenía cuerpo. Que Dios era un gigante verde cósmico que vivía por fuera de la tierra. Hoy la mayoría del pueblo judío no cree esto. Nuestras ideas evolucionan, avanzan, en mi opinión, y cambian. ¿Cómo así que? ¿Cambian para bien? ¿Cambian para mal también, Javerín? Como ya les he dicho en varias partes, esta idea del alma judía es un retroceso, es una idea que viene del cristianismo, se agarra al judaísmo y ha hecho una carrera terrible para incomodidad de la mayoría de nosotros. En mi opinión, el judaísmo también a veces evoluciona para bien. A mí esta idea de responsabilidad personal, se ha dicho de paso, me parece mucho más sostenible y mucho más justa que la idea de un mérito ancestral. La idea de un Dios incorpóreo me parece muchísimo más consistente que la idea de un Dios corpóreo. Así, la Torá insista a través de toda su extensión en hablar de la mano de Dios, de la pie de Dios, del trono de Dios, del pelo de Dios, de la cara de Dios, de la barba de Dios. A veces avanzamos, a veces retrocedemos. Atu ve'amrulei, fueron y le dijeron a Rabbi Elazar ben Azaria, Nihalei lemar de lehevei reish metivta. Mi señor se siente cómodo si le ofrecemos este título de Rosh Yeshiva. Amar lejo izil ve'imlech ve'inish beiti. Le dijo, deme una noche para consultarlo con mi casa, con mi familia. Azal ve'amlech de beitaihu ve'amralei. Fue y le preguntó a su señora. Y la señora le dice, Dilma Mabrin Lach. Bueno, tal vez, pues sí, muy chévere, pero tal vez te lo quiten. ¿Cierto? Nada aquí es, nada está escrito en piedra. Amar Lach, Rabbi Elazar ben Azaria le contesta, Lishtamesh inash yoma hada, bekisa de mukra ulmahar litaver. Buena es para una persona sentarse un día en una silla de honor, así mañana la vayan a romper. Es decir, prefiero ser Rosh Yeshiva un día que no serlo, que no serlo, así me vayan a quitar el trabajo mañana. Amralei,
La esposa todavía no está muy convencida y le dice, Leit leja jibarta, pero cariño, no tienes canas. Y es más, aquí entonces nos dice, Hahuyoma barta mana isare shane java. Cuando esto sucede, Rabbi Elazar ben Azaria solo tenía 18 años. Ciertamente no tenía canas. Muy difícil para una persona de esta edad ser el Rosh Yeshiva. ¿Ok? Y ganarse el respeto de sus colegas. La mayoría de la gente se casaba a los 12, 13 años en esta época. No, ya para esta edad, Rabí Elazar debía tener un par de hijos. ¿Qué pasa? Etrajish leinisa de ahadaru le tamane sare dare jibarta. Sucede un milagro y en su barba y en su cabello aparecen 18 mechones blancos, es decir, le aparecen 18 canas para parecer más viejo. Hainu de Ka'amar Rabbi Elazar ben Azaria. He aquí que hay varias veces que Rabbi Elazar ben Azaria dice, Harei anike venesri ben shivim shana. He aquí que soy como un hombre de 70 años. Esto aparece en Masejet Berajot. No dice, he aquí que tengo 70 años, sino que Shivim Shana. He aquí que soy como un hombre de 70 años. Y de ahí es de donde los rabinos sacan esta idea de que Rabbi Elazar ben Azaria parecía muchísimo más viejo de lo que era en realidad. Preguntas. ¿Era necesario ser anciano? No, pero en cualquier profesión donde tú tengas una comité de colegas, si tú eres el más joven, definitivamente no te van a prestar la misma atención que si tienes experiencia. Ok. Tana nos enseña un Tana. Continúa la historia. Oto hayom salkuhu le shomera petach de nalahem reshut le talmidim likanes. Ese día, el día del revolcón en el Sanedrín, el día en que retiran a Rabán Gamliel de su trabajo, quitaron al guardián de la puerta. Es decir, esto es una primavera rabínica. ¿Por qué había un guardián en la puerta? Venatnalahem reshut la talmidim likanes, y dejaron a los estudiantes entrar. Shehayar Rabban Gamliel Mahriz Beomer, porque era una política de Rabban Gamliel. Kol talmid she'en toho kevoro lo hijanes de Beta Midrash, que un estudiante que su exterior y su interior no sean no sean iguales, no debe entrar al Beta Midrash. Ahora no sabemos exactamente esto qué significa, pero lo que sí sabemos es que en el Sanedrín de Rabán Gamliel no todos los estudiantes podían entrar al Beit HaMidrash. No a todo el mundo se le daba los mismos privilegios. Y ahora que están haciendo un revolcón
que están trayendo un nuevo Rosh Yeshiva, que es lo primero que hacen. Retiran al policía que estaba en la puerta y dejan entrar a los alumnos. Hajuyoma at itvasfu kama safsale. Ese mismo día se añadieron unos cuantas nuevas sillas al Sanedrín. Ok, ahora no todo el mundo que estaba ahí dentro votaba, pero participaban de las discusiones. Amar Rabbi Yohanan, pligi ba Abba Yosef ben Dustai ve Rabanan. Abba Yosef ben Dustai y los rabinos estaban en desacuerdo de cuántas sillas se añadieron ese día. Hadamar, uno dice, itvasfu arba mea safsale. Uno dice, se añadieron 400 sillas. Behadamar sheva meot safsale. Y el otro dijo 700 sillas. Ahora, por lo general, ¿cuántas sillas había? ¿Cuántas personas participaban de las discusiones del Sanedrín? Si bien solo 71 de ellas votaban, ¿cuántas personas participaban de las discusiones? De acuerdo a Maseje Torayot, especialmente a la versión del Yerushalmi, 120 Sanshei Knesset Agedolah, 100. Entonces aquí nos da una idea de el revolcón democrático que ocurre en este día donde Rabbi Elazar ben Azaria es declarado cabeza del Sanedrín. Se deja entrar a un montón de gente, ya sean 400 o 700, que no habían tenido acceso a esto antes. Ahora, no para votar. De nuevo, el Sanedrín igual es 71 votos, punto. Pero es simplemente para estar presentes, es si tenemos 100 personas o 500 o 800. Haka halsha date de Rabbi Gamliel. Cuando Rabban Gamliel ve esto, se siente muy mal. Halsha date, su intelecto se debilitó y dijo, Dilma hasbe shalom min eti Torah mi Israel. Tal vez actué mal al tener a toda esta gente por fuera. Tal vez estaba yo previniendo que el pueblo de Israel aprendiera Torah. Afazulei behalmei hatzvei hivarei de malian ketama. En su sueño vio contenedores blancos llenos de ceniza. ¿Qué significa esto? No sabemos. Velojiji. Pero este sueño no era un sueño verdadero. Lituve y date hu de Ahazule. Y la única razón por la cual se le apareció este sueño fue para calmar a Rabban Gamliel. Para decirle, no, tranquilo. Las cosas estaban bien. Aunque ahorita las cosas eran muy distintas. Tana, continúa la historia. Eduyot bobeyom nishnet. Ese día que Rabbi Elazar ben Azaria fue la cabeza del Sanedrín, se enseñó o se escribió o se recibieron todos los testimonios del tratado Eduyot, que es uno de los tratados de la Mishnah. Vekol heja de amrinan bo bayom hahu. Y todas las sugiot en el Talmud y en la Mishnah, donde dice, en ese día, Yom Ahava, fue en ese día, un día muy productivo en el Sanedrín. Aprovecharon para hacer el revolcón bien hecho. Velo haita halajá shehaita tluya bebeita midrash shelo pirshuha. No había halajá que hubiera quedado pendiente en el Beta Midrash que no fue tratada.
¿Ok? Pregunta. ¿Dónde está Rabban Gamliel en este día? Lo cual demuestra verdaderamente todavía está ahí. Miren, o sea, a pesar de que este texto nos muestra las limitaciones morales de los rabinos como seres humanos, miren que los rabinos eran profundamente rectos. Si a nosotros somos los presidentes de una junta y nos sacan por voto, la mayoría de nosotros no vuelve al otro día. Yo construí esta compañía, carajo, yo construí esto. ¿Cómo me van a sacar? No vuelvo. Partida de desagradecido. Al siguiente día, incluso con un nuevo líder, ahí está Rabban Gamliel. De Af Rabban Gamliel lo maná atzmo mi beta midrash afilu shahat. Rabban Gamliel no dejó de venir al beta midrash ni siquiera una hora. Ditnan, porque fue enseñado en una veraita. Boba yom, en ese día, va Yehudá ger amoní. Viene un ger, un converso de los amonitas, de nombre Yehudá. Muy, muy interesante el nombre para un converso amonita. Va frente a ellos en el Beta Midrash y les pregunta. Ma ani la boba kahal. ¿Yo puedo entrar a la comunidad o no? Esto no es pidiendo conversión, sino es, ¿me puedo casar con una judía o no? ¿Ok? Amar le Rabban Gamliel, le dijo Rabban Gamliel, Asura tala boba kahal. No puedes entrar a la comunidad, no puedes casarte con una judía. Amarle Rabbi Joshua, mutar a tal abolacal, tú puedes entrar a la comunidad, tú puedes casarte con una judía. Amarle Rabban Gamliel, dice Rabban Gamliel, talot bar neemar, pues no está dicho en Deuteronomio 23, lo yabo amoni umoabi bekhal Hashem. De manera explícita está dicho en Deuteronomio que un amonita y un moabita no pueden entrar a la comunidad de Dios, no pueden casarse con una mujer judía. Amarle Rabbi Joshua, le responde Rabbi Joshua, Vejiamonu Moabim Koman Gen Yoshevin. Amón y Moab de la época talmúdica es el mismo Amón y Moab de la época bíblica. No, esta gente son jordanos. Eso no significa que sean amonitas. Kvar alá Senajerib Melech Ashur. En el siglo séptimo, incluso, vino Senajerib, el rey de Asiria, Ubilbel et Kol Haumot. Y confundió a todas las naciones. Este es un principio, Javerim. Este es un principio que aparece en varias partes en el Talmud. Que dice que todas las distinciones tribales de la Biblia ya no se aplican. No tribales dentro del pueblo de Israel, sino amonitas, moabitas, egipcios, amalequitas, los siete pueblos de Canaán, no existen a partir de la conquista de Senajerib.
¿Okay? Porque está dicho en Isaías 10, Ve asir gvulot amim, ve atidoteihem shosati, ve orid keavir yoshevim. Esta es Isaías hablando de Senajerib, de que Senajerib va a destruir las fronteras de los pueblos y los va a mezclar. Behold de parish meruba parish, todo aquel que se separa de la mayoría se considera separado. Es decir, ciertamente para la época talmúdica ya no podemos hablar de amonitas, egipcios, moabitas, cananeos, amalequitas, etcétera, etcétera, etcétera. Amarlo, Rabán Gamliel. Rabán Gamliel no se rinde y le dice, pero en Jeremías 49 dice, Veahareihen ashiv eshvut bnei Amón, Neum Hashem. Que en el futuro yo traeré a los exiliados de los amonitas y los traeré a su tierra, dice Hashem. Ukvar Shavu, en este caso, mire, se considera que ya Amón volvió y esta persona vuelve a ser una monita. A lo cual Rabbi Joshua contesta, bueno, pues en Amós 9 dice, Veshavti et shvut ami Israel, que se utiliza el mismo lenguaje para decir, y estableceré las fronteras de mi pueblo Israel. Y dice Rabbi Joshua, ¿dónde están estas fronteras? El pueblo Israel no se ha reconstruido en su totalidad. Entonces no podemos aplicar el mismo versículo a Amón. Miad y tiruju lavó la caja. Inmediatamente hubo una votación y le permitieron entrar a la comunidad de Israel. Es decir, el argumento lo ganó Rabí Yehoshua. Preguntas. No, okay. Amar Rabán Gamliel, dijo Rabán Gamliel. Hoil vejá jihava, ya que así son las cosas. Eizil veafaisei le Rabí Joshua. Me iré a disculpar con Rabí Joshua. Kimata lebeite, cuando llega a la casa de Rabí Joshua, Hazinaihu le ashita de beite de Meshaharan. Rabí Gamliel ve que las paredes de la casa de Rabí Joshua están cubiertas de hollín. Para mí es una imagen muy linda. ¿Cierto? Imagínense a Rabán Gamliel vestido con sus sedas, con sus joyas, bajándose en un barrio de tercera o cuarta categoría, caminando por calles llenas de basura y llegando a este ranchito humilde de Rabí Joshua. Y no solo es un ranchito humilde, sino que las paredes están cubiertas de hollín.
Si las paredes están cubiertas de hollín, imagínense cómo está el resto de la casa. ¿Ok? Y aún así viene Rabán Gamliel a pedirle disculpas. Y le dice, Mikotlei Beiteja Atani Kar Shepahamiata. Rabán Gamliel le dice, tal vez para iniciar la conversación, veo por el estado de las paredes de tu casa que eres herrero. Rabbi Joshua le contesta, hoy lo le dorsha tapernazo. Hay de la generación que tú eres el encargado de ella. Sheia tayo dea betzaaran shel talmidei jajamim. Que ni siquiera sabes en qué se ocupan tus estudiantes. Mamejeme mit parnesin. ¿Y cómo es que se ganan la vida? Ubemajem nizonin. ¿Y de dónde ganan su alimento? Esta crítica es un jab al estómago de Rabán Gamliel. Es Rabán Gamliel, hermano, usted nunca me ha venido a visitar. Ni siquiera sabe yo cómo me gano la vida. Para mí ser rabino, para mí estudiar Torah, es un sacrificio impresionante. ¿Cree que ganarse la vida de herrero es fácil? Y viene usted con este comentario de, ay, debe ser herrero porque las paredes están sucias. ¿Cuándo se preocupó usted porque los rabinos tuvieran una parnasá un poco más digna? Amarlo, Rabán Gamliel le dice, Naaniti lach maholi. Te he contestado, perdóname. O concedo que me equivoqué, perdóname. Lo ashgach be. Rabbi Joshua no le prestó atención. ¿Qué dice Rabán Gamliel? Asebish bil kevod abba. Hazlo por el honor de mi padre. Que también fue nazi. Que fue el nazi. Él murió durante la destrucción del templo. Y en ese caso, payez. Rabbi Joshua lo perdona. Amru. Dijeron. Man Neisel Belema le jole Ramarán. ¿Quién va a ir a contarle a los rabinos que ya hicimos las paces? Amar lejo. Jajuco ves, dijo por ahí un lavandero. Ana Zilna, yo iré, tranquilos, yo voy. Ser una persona tremendamente humilde también. Y uno ya se puede imaginar la imagen de Rabán Gamliel sentado en la humilde casa de Rabí Joshua, ofreciéndole comida que él tal vez nunca había probado en su vida. Agua panela y mientras tanto, pues por supuesto todos los vecinos han venido. Eso es como cuando el señor Barriga viene a visitar la vecindad del Chavo. Sale todo el mundo a ver. Y por supuesto aquí este tipo dice, yo voy. Shlach lejo Rabbi Joshua lebei midrasha. Y este es el mensaje que manda Rabbi Joshua a la yeshiva. Mande la bishmada y el bashmada. Aquel que ha usado la túnica, que la siga usando. Umándelo la bishmada y Eimarle le mande la bishmada, shlach madech veani al beshek. Y aquel que no ha usado la túnica, puede decirle, aquel que ha usado la túnica, dame la túnica para que yo la use. Es decir, vuelvan a darle el puesto aquí al caballero.
Amarlejo, Rabbi Akiva le Rabanán. Dice Rabbi Akiva al resto de los rabinos, Truku Galei de Lolitu Avdei de Rabangamlin de Tzaru le Rabanán. Cierren la puerta para que no vengan los esclavos de Rabangamlin a fastidiar a los rabinos en su trabajo. Es decir, Rabbi Akiva dice, no me la creo. No me la creo. Hasta que no venga Rabbi Joshua, no me la va a creer. Amar Rabbi Joshua, dice Rabbi Joshua, mutar de Eikum veizel ana legabai. Como que me tocaba ir a mí, como que lo mejor es que vaya yo y les diga personalmente. Ata tarafa baba, llega y golpea la puerta. Amarle. Mazé ben mazé y azé. ¿Cierto? El que ha le azote es echar agua, como hacen los kohanim, es salpicar. Un salpicador, hijo de un salpicador, que salpique. Besheinó lo mazé, velo ben mazé. Y aquellos que no somos ni salpicadores ni hijos de salpicadores, y amarle mazé ben mazé. Podemos decirle a un salpicador, hijo de un salpicador, mi meja, mi me araba, afareja, afarma, clay. Las aguas que estás salpicando son aguas de cueva y el polvo que hay en el agua es polvo de carbón. Aquí estamos hablando pues de la ceremonia de la vaquilla roja. Todo lo que está diciendo Rabbi Joshua es, dejen pues que el heredero, el descendiente pues del nazi vuelva a ocupar su posición. Amar le Rabbi Akiva, le responde Rabbi Akiva, Rabbi Joshua ni payasta, Rabbi Joshua. Te pidió perdón, lo perdonaste. Kluma sino el abishvil kvodeja. Todo lo que hicimos fue por tu honor. Pero le mahar, mañana, anida tanashkim le pitjo. Mañana tú y yo volveremos a servirlo. Es decir, mañana volveremos a ser a tener en la corte a Rabbi Rabban Gamliel. Amrei, y ahora todos los rabinos dicen ups, y ahora qué hacemos, tenemos aquí a Rabí Elazar Ben Azaria, lo quitamos, lo deponemos. Gamirei Maalim de Kodesh Ve'ein Moridim, aprendemos que una vez que subimos en santidad y no descendemos en santidad. Dice que una vez una persona ha sido dada una labor, no lo bajamos de ahí. Nidrosh marjada shabata u marjada shabata atilek noye. Si decimos que Rabban Gamliel va a dar el sermón un sábado y luego Rabbi Elazar Ben Azaria va a dar el sermón otro sábado, eventualmente van a envidiarse. Y va a haber problemas. Ela, si no, Lidros Rabban Gamliel plata Shabbate. Tres Shabbatot al mes, la drasha la va a dar Rabban Gamliel. Ver Rabbi Elazar Ben Azaria, Hada Shabbata, y el cuarto Shabbat lo va a dar Rabbi Elazar Ben Azaria. Ve Hainu de Amarmar, y eso es lo que dijo, lo que dice en la Torah. ¿Qué es lo que dice en el Talmud? Shabbat Shel Mi Aita. Shel Rabbi Elazar Ben Azaria Aita. Hay una pregunta específica y se pregunta si ese era un Shabbat donde había predicado Rabbi Elazar Ben Azaria. Y de una forma fantástica, el Talmud cierra esta sugía respondiéndonos una pregunta que teníamos pendientes. ¿Cuál fue el Talmud? ¿Cuál fue el estudiante que causó todo este problema, haciendo la pregunta sobre Arvit?
Noto Talmid, Rabbi Shimon ben Yochai Hu. Este Talmid era Rabbi Shimon bar Yochai. El Talmid problemático. Se ha dicho de paso la respuesta a la pregunta inicial de si la tefilá de Arvit es reshut o no, es opcional o no, es que lo es. Rezar la Amidá en Arvit no es obligatorio, a pesar de que hoy en día es un minhag extremadamente común y por lo tanto ha adquirido el peso de prácticamente una obligación. Javerín, llevo 3 horas y media dando clase, estoy exhausto. Los mantendré informados sobre clase, no clase, bebé, no bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, sean felices. Recuerden, solo 21 días para Hanukkah y estamos en contacto. Leitraot y Shalom.